Muy bien. Bueno, muchas gracias, Teresa. Quería comenzar haciendo un agradecimiento especial, ¿no?, a la organización de la Bienal de Foto Noviembre y especialmente a su directora, a Teresa Rosena, por la invitación que me ha hecho para estar hoy aquí presentando esta conferencia sobre el inventario de fotografía de Canarias, en el que llevamos trabajando, como les comentaré ahora, pues ya varios años, y desde luego nuestra intención es continuar haciéndolo en la medida de lo posible, ¿no? El origen de este proyecto, Proyecto Guía Inventario de Fondos y Colecciones de Fotografía de Canarias, fue un proyecto que presentamos que se inició en el año 2009, después de una serie de proyectos previos que no habían podido salir adelante. Fue un proyecto que se presentó al Gobierno de Canarias. En aquel momento estaba en funcionamiento el llamado Programa Septenio, y se ubicó, ¿no?, dentro de ese programa Septenio, y nos permitió trabajar durante, en principio, desde el año 2009 al año 2012. Finalmente hubo una prórroga de un año más, y fue en ese periodo donde nosotros trabajamos y desarrollamos todas las propuestas que estaban inicialmente previstas en el proyecto, ¿no? Los objetivos de ese proyecto eran básicamente estos que ven en la pantalla, ¿no? Como ustedes pueden leer, pues tampoco se los voy a leer uno a uno, pero sí por lo menos centrar un poco la cuestión en aquellos aspectos que a nosotros nos parecía que había que actuar, ¿no?, en un proyecto de este tipo, ¿no? Se trataba fundamentalmente de una localización, de un estudio y de una clasificación de todos los materiales, ¿no?, que se encontraban materiales fotográficos que se encontraban tanto dentro como fuera de Canarias, ¿no? La primera fase del proyecto consistía efectivamente, ¿no?, en una localización de los archivos y colecciones de las islas, y luego tenía otras dos fases más. Una de ellas era hacer esa localización de materiales fotográficos, no tanto de archivos o colecciones sobre Canarias, que también hay algunas, pero especialmente materiales fotográficos conservados en archivos y en colecciones de la península y del extranjero, ¿no?, tanto en Europa como en América. La idea del inventario, como este y todos las guías inventarios, ¿no?, que se hacen de este estilo, es fundamentalmente conocer lo que hay, ¿no? El punto de partida que yo utilicé en aquel momento, un poco para justificar también el proyecto, ¿no?, y para que se pudiera entender perfectamente, era simplemente hacer una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuántos archivos de fotografía, cuántos archivos que tengan fondos fotográficos, cuántas colecciones de fotografía conoces? En aquel momento, hace hace unos años, pues muy pocas personas eran capaces de dar información o de saber, ¿no?, de ubicar más de 4 o 5 archivos donde efectivamente hubiese fotografía, ¿no? Entonces, este era uno de los objetivos, ¿no? Decir, vamos a saber exactamente qué es lo que hay, dónde está, ¿no?, dónde está y en qué situación se encuentra, ¿no? O sea, no solamente en cuanto al estado de conservación, sino también saber un poco cómo se organizaba, cómo se estructuraba, ¿no?, en cada uno de esos archivos, en cada una de esas colecciones, esos materiales. Dentro de los objetivos, por supuesto, estaba también la elaboración de una guía, ¿no?, que finalmente fue este libro, ¿no?, que se publicó, se presentó en el año 2014 y del cual hablaré también ahora. Y era una guía tanto en formato informático, digamos, como digital, como en formato papel, ¿no? Este fue el resultado en formato papel. Dentro de esos objetivos también, ¿no?, de la elaboración de este proyecto, de este inventario, de esta guía inventario, era por supuesto poner a disposición del público en general, de las instituciones y del público en general, toda esa información.
Ahora mismo hablaba con una persona que efectivamente pues, le ha servido también, ¿no?, esta información del libro pues, para conocer, ¿no?, algunos de estos archivos, algunas de estas colecciones, y poder también ubicarlos, ¿no?, y poder trabajar en ellos. Evaluar también, ¿no?, cuál era esa magnitud real, ¿no?, de eso que llamamos el patrimonio fotográfico en Canarias. Y finalmente, pues, favorecer, ¿no?, cualquier tipo de futuras intervenciones en estos archivos o en estas colecciones, ¿no? Vale. En su momento, lo que hicimos para difundir el proyecto, teníamos claro, ¿no?, que aparte de la realización del propio proyecto, se trataba también de difundir, ¿no?, de forma inmediata los resultados, ¿no?, los resultados provisionales del mismo, e ir utilizando también la página web que inmediatamente publicamos, ¿no?, como un soporte, como un instrumento también de conocimiento, transmisión y difusión de todas esas informaciones que nosotros íbamos recogiendo, ¿no? La propia guía, ¿no?, la propia guía inventario serviría también como difusión del proyecto, y sobre todo la realización de una base de datos, ¿no?, que permitiría también un acceso con muchísima más profundidad a toda esa información que nosotros íbamos recogiendo. Paralelamente también se plantearon dos proyectos más. Uno fue el de una exposición que llamamos Archivo Imaginario de la Fotografía en Canarias, y luego un ciclo de conferencias que llamamos Archivar la Mirada. La exposición, como comentaré luego, finalmente no se pudo realizar, aunque estamos trabajando en proyectos, ¿no?, vinculados también con la misma, pero sí se pudo realizar una serie de conferencias. Aquí vemos las dos que se realizaron en el año 2010, una en Madrid, ¿no?, de Lee Fontanella, y otra de Asunción Domeño. Esta la realizamos también en la Universidad de La Laguna, ¿no? Se trataba un poco de invitar a personas vinculadas tanto con los estudios, la investigación en la historia de la fotografía en España, como también ya gente más vinculada estrechamente pues, a archivos, y especialmente a archivos o fondos o colecciones de fotografía. El contexto que explicaba un poco que realmente explicaba, ¿no?, la presentación de este y realización de este proyecto, tenía que ver básicamente con estos cuatro puntos que ven aquí, ¿no? Por un lado, la ausencia, ¿no?, de instituciones de carácter regional, y nosotros poníamos el acento también en este aspecto, de carácter regional, dedicadas a la conservación, al estudio de los fondos fotográficos. Es verdad que ya por entonces existían algunos centros, el propio Centro de Fotografía en Tenerife, la FEDAC, el Fondo Histórico, ¿no?, de la FEDAC en Las Palmas, y poco más, ¿no? En La Palma, yo creo que todavía en aquel momento, bueno, sí, se había ya creado el archivo, el fondo también de fotografía del archivo insular del Cabildo de La Palma, y realmente no existía poco más, ¿no? Es decir, que algunas instituciones en algunas islas estaban haciendo una labor, ¿no?, que realmente era una labor que faltaba a nivel regional, ¿no? Esto significaba también desequilibrios importantes, es decir, que en determinadas islas se estaba apostando, ¿no?, por esa recuperación del legado y del patrimonio fotográfico insular, mientras que en otras islas pues simplemente no existía tal proyecto ni tal propuesta, ¿no?, ni una estrategia más o menos clara y certera, ¿no?, en relación con todo esto. Faltaba también, y creo que sigue faltando, una legislación adecuada en torno a la protección, ¿no?, del patrimonio fotográfico, ¿no? En aquel momento la ley que estaba vigente hablaba fundamentalmente, se refería a la fotografía solamente desde la perspectiva de los valores etnográficos, ¿sí?, de tal manera que solo se protegía, la ley, ¿no?, solo protegía a todo aquello que tuviera que ver con fotografías con esa dimensión puramente etnográfica.
Mientras que hoy en día, por lo menos el borrador de lo que se está elaborando, ¿no?, de una nueva ley de patrimonio, tiene que ver, ubica la fotografía en el ámbito de, de las bibliotecas, ¿no? O sea, quiere decir, dando más atención, ¿no?, aquella, o prestando más atención también a la contribución de la fotografía, especialmente en el ámbito de los libros ilustrados, ¿no? Bueno, ni en un caso ni en otro creo que cubre exactamente, ¿no?, esta ley, cubre un marco suficiente, ¿no?, de protección para la fotografía, entendiéndolo como un todo, no solamente desde una perspectiva, ¿no?, tan determinada. Se trataba también de saber exactamente qué perfil de colecciones, qué perfil de fondos fotográficos teníamos en aquel momento, ¿no?, en Canarias. Volvemos otra vez a la misma idea, a la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hay? ¿Dónde están? ¿Qué contienen, ¿no?, cada uno de esos fondos? Y, finalmente, el ubicar al territorio insular, al territorio canario, a la comunidad canaria, en el contexto de otros proyectos, ¿no?, relacionados con la redacción de guías e inventarios que se habían realizado en España hasta aquel momento. Bueno, esto era fácil, ¿no?, porque tampoco había tantos, ¿no? De hecho, solamente podemos hablar de casi de 4 o 5 proyectos, ¿no?, importantes. Luego, es verdad que hay algún proyecto también de, bueno, alguna guía, ¿no?, de fondos y colecciones de más locales, ¿no?, de carácter provincial. Pero estos fueron, digamos, como los 3 grandes proyectos que nos sirvieron a nosotros un poco de referencia, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, ¿no?, el libro que ha servido, aunque realmente se trata, ¿no?, de un libro, de un estudio, ¿no?, de los fondos fotográficos de una institución concreta, que en este caso es la Biblioteca Nacional, ¿no?, que fue una exposición y una publicación que se hizo con motivo de la celebración del 150 aniversario de la fotografía en la Biblioteca Nacional, y que es un libro que, bueno, todavía hoy en día tiene, ¿no?, una función enorme, porque nos permite esa localización, ¿no?, a través de esta publicación, de todos esos fondos con lo que contaba, ¿no?, en aquel momento, a finales de los años 80, la Biblioteca Nacional en Madrid. La otra gran referencia, por supuesto, también es el libro blanco del patrimonio fotográfico en Cataluña. Ya estamos hablando de los años 90, que fue también, digamos, ese otro gran modelo, ¿no?, que siguieron también otros proyectos posteriormente, ¿no? Especialmente el que se presentó en el año 2004, la guía de archivos y colecciones y fondos fotográficos y cinematográficos de las Islas Baleares 1840-1967. Ese realmente fue el libro que a nosotros no, o fue el proyecto que a nosotros nos sirvió de referente, entre otras cosas porque el espacio geográfico era exactamente el mismo, es decir, archipiélagos, ¿no?, islas, por lo tanto, individualidades dentro de un conjunto, y de lo que se trataba precisamente era de enhebrar, digamos, cómo organizamos, ¿no?, toda esa información de archivos, de colecciones, etcétera, en cada uno de estas islas, ¿no? En nuestro caso, solamente tratamos la parte fotográfica, no cinematográfica. Bueno, anteriormente, ¿no?, es verdad que en cuanto a ese contexto regional, aquí existía ya desde finales de los años 80, ¿no?, el proyecto de la Filmoteca, ¿no?, de la Filmoteca, y en ese sentido, es verdad que también, ¿no?, en algún momento se habló de la posibilidad de crear, ¿no?, de fusionar una Filmoteca con la Fototeca, como se ha hecho en otros lugares, en Salamanca, por ejemplo, o como se hizo en su momento, pero nos pareció que, bueno, que digamos esa labor, ¿no?, de investigación ya la estaba haciendo la Filmoteca, y nos pareció que debíamos centrarnos específicamente en el ámbito de la fotografía. Por nuestra parte tampoco pusimos una fecha, ¿no?, tan concreta como ponía de cierre, ¿no?, de la guía, como hicieron en Baleares, y nosotros en nuestro caso lo que hicimos fue llevar ese inventario hasta los primeros ejemplos del uso de la fotografía digital en algunos archivos, ¿no?, en muchos archivos, especialmente en archivos municipales, en archivos de instituciones públicas. Finalmente también, por ejemplo, citar el otro proyecto que se comenzó y que sigue paralizado, que es
el proyecto Isurkide, ¿no? Que se realizó a través del Fotomuseum en Saraus, y bueno, que sigue siendo, primero, pues uno de los pocos centros, museos de fotografía en España, y en segundo lugar un proyecto inconcluso, pero que en cualquier caso también iba un poco en la misma línea, ¿no? De saber, de investigar, de trabajar sobre ese patrimonio regional fotográfico, ¿no? Bueno, en ese sentido, aparte de estas guías, ¿no? de estos inventarios que se hicieron en estos momentos, también es importante señalar la realización en los últimos años de proyectos que tienen que ver más ya con los soportes digitales, pero que proyectos muy, muy, muy diversos, algunos de carácter nacional, otros de carácter regional, pero que se constituyen pues en esto, ¿no? En, como vemos aquí, en directorios, portales, repositorios, las memorias digitales, ¿no? Que vamos a comentar también alguno a partir de ahora. Muy importante en este sentido es el directorio de fondos y colecciones fotográficas de España, que se realizó a través de la Universidad Politécnica de Valencia. Ahí tienen las referencias también, por si alguno está interesado en consultarla. El portal Alaber, ¿no? de la fotografía en Cataluña, en el contexto del Plan Nacional de Fotografía del año 2014, o, por ejemplo, también otro portal de un directorio de fotografía del siglo XIX, llamado Clifford, titulado Clifford, en este caso creado por la Asociación Fotoconexión y presentado en el año 2016, ¿no? Son grandes repositorios de imágenes, son espacios también de conocimiento, de investigación, que nos aportan también, ¿no? Muchísimos datos y muchísimas imágenes, ¿no? Relacionadas con la obra de los fotógrafos, normalmente con ese carácter, en algunos casos, como les decía antes, a veces nacional y la mayor parte de ellos con carácter regional, ¿no? El modelo de las memorias digitales que aparece también durante este siglo es tremendamente importante, ¿no? Porque cada vez se han convertido más realmente en repositorios de no solamente de imágenes, no solamente de fotografías, sino también de todo tipo de imágenes, de prensa, de libros, de música, etcétera, ¿no? Y que normalmente tiene que ver con ese contexto regional, ¿no? La memoria digital de Cataluña, de Asturias, también hay otra memoria muy importante también, ¿no? El caso de la memoria digital de Madrid, ¿no? con fondos bibliográficos y hemerográficos tremendamente interesantes, que completan también, ¿no? algunas colecciones hemerográficas de, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, y por supuesto también los fondos fotográficos de todas estas instituciones, o por ejemplo en el caso canario, la memoria digital de Lanzarote, donde se han volcado innumerables colecciones y fondos fotográficos, pero que, en mi opinión, muchas de estas memorias digitales, que no están asociadas a instituciones ni a centros de documentación de fotografía o de cualquier otro material, en realidad hay un peligro latente también, ¿no? O sea, porque realmente ellos lo que hacen es volcar las imágenes, ¿no? Se escanea la imagen y se olvida un poco no es la función, ¿no? De estas memorias digitales, ¿no? La función de estas memorias digitales es precisamente difundir, ¿no? Digitalmente todas estas imágenes, ¿no? todas estas fotografías. Pero queda la duda de qué pasa, ¿no? Con ese material, con el material fotográfico original, que una vez escaneado, pues prácticamente en muchas ocasiones casi olvidado, ¿no? Y de hecho algunas colecciones, ¿no? Se han perdido ya en los últimos años, precisamente por considerar que, bueno, ya lo tenemos, ¿no? Está digitalizado, está en la red y por lo tanto pues nos olvidamos de ese material fotográfico, que en definitiva es un material sensible, ¿no? Es un material deteriorable, ¿no? con el paso del tiempo, y al que hay que prestar también atención, ¿no? Preservar y conservar también ese material. Otra cosa bien distinta también, o relacionado con esto, parece distinta pero no lo es,
es la preservación y la conservación de todos estos materiales digitales. O sea, quiere decir que realmente no sabemos, ¿no?, qué va a pasar con muchos de estos materiales en el futuro. La memoria digital de Canarias, ¿no?, en este caso organizada, creada y desarrollada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que aporta no solamente una muy buena colección de también hemerográfica, ¿no?, de referencias de periódicos, sino también algunos fondos fotográficos que han ido llegando, ¿no?, a la biblioteca de la universidad y que los han ido colgando, los han ido publicando, ¿no?, a través de este portal, de esta memoria digital de Canarias. Por supuesto, la FEDAC, ¿no?, que es uno de los centros probablemente también de referencia, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, todo el mundo conoce la FEDAC, todo el mundo, bueno, diría que todo el mundo conoce la página web del fondo fotográfico, ¿no?, de la FEDAC, aunque mucha gente no sabe ni siquiera lo que significa la FEDAC, ¿no?, pero bueno, ahí está, ¿no?, el fondo de la FEDAC, que en realidad recoge no solamente los fondos propios, ¿no?, de esta institución dedicada a la etnografía y la artesanía canaria, sino también los propios fondos documentales de todos los trabajos etnográficos realizados por la propia institución, ¿no?, es decir, el archivo, ¿no?, o los fondos fotográficos del propio archivo de la FEDAC. Este fondo histórico, ¿no?, que ellos abrieron hace ya unos años, en realidad se nutre fundamentalmente de una colección privada de José Antonio Pérez Cruz, que fue adquirida por el Cabildo de Gran Canaria y que dio lugar, que dio pie, digamos, o fue el origen, ¿no?, de este fondo histórico que inmediatamente se escaneó y se puso a disposición del público, ¿no? La página está organizada, ¿no?, de distintas formas, ¿no?, para poder acceder a este tremendo fondo fotográfico, que además se ha visto incorporado en los últimos años con nuevas colecciones, ¿no?, nuevas incorporaciones de materiales fotográficos tremendamente importantes, ¿no?, no solamente del caso, perdón, del ámbito de Gran Canaria, sino también de otras islas. Bueno, pongo aquí también como último ejemplo, ¿no?, por supuesto hay más, pero también el fondo de fotografía histórica del Museo Canario, que de alguna forma, bueno, demuestra cómo en estos últimos años, ¿no?, pues todas estas instituciones han prestado, ¿no?, una especial atención a la difusión, ¿no?, y a la presentación en público de este tipo de materiales fotográficos, ¿no? Es una posibilidad, ¿no?, de que realmente facilita mucho el trabajo de la investigación, por lo menos el conocimiento de esos materiales, ¿no? Otra cosa distinta luego es el trabajo directo con el material, ¿no?, como creo que ya también se ha comentado anteriormente. Bueno, las distintas fases de trabajo del proyecto tenían como objetivo también la localización, ¿no?, de esos fondos, de los distintos materiales, ¿no?, que nosotros podíamos ir o eran susceptibles, ¿no?, de ser incorporados al proyecto, ¿no?, al inventario. La localización, la identificación, ¿no?, de esos materiales y fundamentalmente la visualización también, ¿no?, del material fotográfico en todo tipo de soporte, en todo tipo de materiales y, por lo tanto, también el estudio de esos materiales y el tratamiento luego de la información, ¿no?, que íbamos recogiendo en cada una de las visitas que hicimos a, yo creo que, bueno, básicamente hicimos cubrimos casi el 80 o 90% de todos los archivos públicos en Canarias. Es verdad que en algunos no pudimos entrar porque estaban en obras o no tenían en ese momento, ¿no?, el acceso, no estaba permitido el acceso a las colecciones, pero en general casi tuvimos la oportunidad de visitar y trabajar con fondos de casi todas las instituciones públicas, las colecciones, lamentablemente no todas las colecciones privadas,
pero en general la disposición era buena, ¿no? O sea, que decir, tanto, por supuesto, ¿no?, en los espacios públicos como también en las colecciones o instituciones privadas, la predisposición era, siempre fue favorable, ¿no?, para poder trabajar con sus fondos, ¿no? Bueno, con esa información que íbamos sacando, que la sacábamos manualmente, luego la pasábamos a una base de datos, de tal manera que, bueno, siempre teníamos ahí soportes distintos, un soporte sobre papel y un soporte digital, ¿no?, donde volcábamos toda esa información, y en la cual, como ven aquí, pues más o menos intentábamos cubrir el máximo de datos posibles, ¿no?, referidos a cada uno de esas de esos archivos, ¿no?, de los archivos, colecciones, la identificación de los fondos, la identificación de los materiales, ¿no?, los distintos soportes, las tipologías de materiales, los fotógrafos representados, los fotógrafos que estaban en estos archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que se está produciendo ahí una transformación digital de las imágenes en la presentación, que espero que acabe con esto, con esta imagen. Bueno, los resultados, ¿no? Estos son los resultados en cuanto a cantidades, ¿no? Eso quiere decir que yo creo que esto hay que decirlo siempre, pero bueno, luego realmente lo importante es lo que se ha trabajado, ¿no? Aquí están especificados la cantidad de centros o archivos en los que trabajamos por año, ¿no? En el 2009, 43 centros, 2010, 38, 39 en 2011, 48 en 2012 y en el 2013, 2. Bueno, 2013, como les decía antes, fue una extensión que se hizo, ¿no?, que nos pidieron desde el Gobierno de Canarias ampliar un año más el proyecto, y ese año lo dedicamos fundamentalmente, pues, a preparar todo el informe final, la memoria final, que realmente luego, como veremos luego, también se incluyó en el libro. Y bueno, lo único que hicimos en el 2013 fue incorporar dos nuevos archivos que en ese momento nos permitieron trabajar en ellos, ¿no? El resultado final es que, por lo menos para el 2014, que fue cuando se presentó los resultados de la guía, habíamos incorporado información en Canarias sobre 170 centros o archivos distintos, ¿no? A esto hay que multiplicarle, pues, fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el inventario, ¿no?, se realizó sobre este conjunto, ¿no?, de 170 archivos que ampliaban muchísimo más esos 4 o 5, ¿no?, que como de forma generosa, pues, cuando iniciábamos el proyecto, más o menos eran conocidos por el público en general. En total se referenciaron en el inventario, se hicieron cerca de 2 millones de referencias, no solamente de fotografías, sino también de materiales fotográficos, incluyendo, por ejemplo, cámaras fotográficas o elementos, ¿no?, vinculados también con la práctica fotográfica en los estudios. Bueno, 2 millones de fotografías o 2 millones de referencias no es demasiado tampoco, ¿no? Quiero decir que hay archivos, hay instituciones que sobrepasan esa cantidad sin ningún problema, ¿no? Siendo generosos, podríamos decir que incluyendo, ¿no?, lo que nosotros no pudimos ver en aquel momento, pues probablemente, cuando hablamos del patrimonio fotográfico en Canarias, estemos hablando de un patrimonio en torno a 3-4 millones de fotografías como máximo, ¿eh? Como máximo. Esto también nos permite equilibrar bien, ¿no?, cuáles pueden ser, ¿no?, las acciones, ¿no?, que se pueden hacer sobre este patrimonio. Y valorar también, ¿no?, qué es lo que tenemos. ¿Es mucho, es poco? Bueno, no lo sé, depende con qué lo comparemos, pero en cualquier caso, ese es nuestro patrimonio fotográfico, que estamos obligados también, ¿no?, están obligadas las instituciones también a preservar y a legar, ¿no?, legar hacia el futuro. Bueno, en el desarrollo del proyecto nos interesó mucho, aparte de toda esta búsqueda de información, ¿no?, de sacar toda esta información que luego pasamos a la base
a la base de datos, nos interesó mucho también indagar en otros aspectos, ¿no? Que eran como aspectos colaterales, pero que, como les digo, nos parecieron tremendamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, el archivo, ¿no? El archivo como un espacio diferenciado, ¿no? El archivo, digamos, esas casi sugestiones, ¿no? que nos produce también el estar, ¿no? La experiencia del archivo, podríamos decir, ¿no? El archivo como un lugar también maravilloso, ¿no? donde se conservan todo tipo, ¿no? todo tipo de materiales, ¿no? En todo tipo de estructuras, de formas. Esto es la FEDAC, por ejemplo, ¿no? Esto es la FEDAC, no la FEDAC digital, ¿no? Que nosotros conocemos. Esta es la FEDAC analógica, ¿no? Esta es la aquí prácticamente es esto, un pequeño cuartito donde se conservan estas las copias, ¿no? Las copias fotográficas que luego nosotros consultamos a través de la web, ¿no? La variedad de archivos, la variedad de espacios, ¿no? también diferentes, ¿no? Esas sugerencias, ¿no? Que nos daba también, ¿no? cada una de esas visitas que hacíamos a estos espacios, y también un poco el comprobar, ¿no? Esa dialéctica entre el orden y el desorden, ¿no? en muchos de estos archivos, ¿no? Archivos donde había un espacio ordenado y otro espacio absolutamente caótico, o archivos absolutamente caóticos en sí mismos, ¿no? La experiencia que nosotros vivimos en este archivo municipal de Galdar es indescifrable, se lo puedo asegurar, ¿no? O sea, fue prácticamente imposible el par de días que estuvimos trabajando en este archivo, casi entrar, ¿no? O sea, casi llegar a una mesa que había al fondo, ¿no? de este espacio. Y probablemente fue, bueno, simplemente una mudanza que se hizo del archivo y allí lo dejaron. No sé exactamente cuál es el estado en el que está ahora, ¿no? Pero realmente la impresión que daba era esta, ¿no? De absoluto caos y desorden, ¿no? En otras ocasiones lo que detectábamos era una especie de dejadez, ¿no? O sea, quiero decir, las cosas se abandonaban, las fotografías, ¿no? En este caso, las obras se abandonaban en un rincón y allí se quedaban, ¿no? Las fotografías metidas en un carrito del supermercado, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, pues allí alguien las puso y así se quedaron, ¿no? Pero esa fascinación, ¿no? Esa poética del archivo, ¿no? Del orden, de esa, podríamos decir, esa lógica de la ordenación, ¿no? del archivo fotográfico nos parece y nos sigue pareciendo tremendamente interesante, ¿no? O sea, cómo el fotógrafo ordenaba el sobre todo, ¿no? En este tipo de archivos, ¿no? Como el que estamos viendo ahora, del archivo Benítez aquí en Santa Cruz de Tenerife, cómo el propio fotógrafo ordenaba, ¿no? su trabajo, su trabajo cotidiano en el estudio fotográfico. Estamos hablando de trabajos de una producción realmente brutal, ¿no? O sea, quiero decir que son archivos que hoy se han conservado pues probablemente 50, 60 mil fotografías realizadas por en este caso por Adalberto Benítez, ¿no? Y estas son las que se han conservado. En soportes, como decía antes, de todo tipo, placas de cristal, placas de celuloide, etcétera, etcétera, en esa mezcla muchas veces maravillosa, ¿no? Donde luego lo que está dentro de la caja tiene poco que ver, ¿no? con lo que se informa, ¿no? en escrito en la propia caja, ¿no? Pero esa lógica también de la conservación, ¿no? de cómo se ordenan, de cómo se conservan las fotografías, ¿no? El cómo se ordena, pues en cajas, en sobres, en archivadores, ¿no? de todo tipo, en recipientes, contenedores, ¿no? De todo tipo de materiales, da cosa, ¿no? Ver esta caja de placas rotas, ¿no? Hay varias cajas en el Archivo General de la Palma, que le citaba anteriormente, y estas son placas del archivo fotográfico de Miguel Brito, ¿no? Que fue uno de los fotógrafos, hombre, no pioneros, porque antes realmente fue un fotógrafo que se estableció en Santa Cruz de la Palma a finales del siglo XIX, y antes de él pues hubo muchos otros estudios fotográficos en la ciudad y en la isla, pero probablemente uno de los fotógrafos más interesantes de ese periodo. Él fue el que introdujo, Miguel Brito introdujo el cinematógrafo en Canarias, ¿no? Entonces,
realmente es un personaje, ¿no?, que va más allá, ¿no?, que traspasa el ámbito o la disciplina de la fotografía para también, ¿no?, llegar al mundo del cine, ¿no? Esta caja, ¿no?, con estas placas rotas realmente indica cuál fue el estado, ¿no?, en el que se encontraron las personas que pudieron rescatar en una sola noche el estudio fotográfico de Miguel Brito, ¿no?, porque al día siguiente iban a derruir la casa donde estaba el estudio, y alguno de ellos me comentó que cuando entraron en el depósito, ¿no?, de los negativos, ¿no?, en el estudio fotográfico, pues había una especie de alfombra de cristales rotos, ¿no?, sobre el suelo, ¿no? Estas son cajas que luego ellos sacaron, algunas de ellas se cayeron, se rompieron, ¿no?, y al fin y al cabo, bueno, pues ahí están un poco esperando también, ¿no?, el trabajar sobre ellas, ¿no?, casi reorganizar, ¿no?, todo este material para volver a reconstruir, ¿no?, todas estas imágenes, que es un trabajo que me consta que lentamente, ¿no?, también están haciendo en este archivo. A mí, bueno, no sé lo que piensan ustedes, ¿no?, pero me fascina, ¿no?, tremendamente, ¿no?, esta forma, ¿no?, de conservación de las fotografías, como les decía antes, ¿no?, abre una caja, ¿no?, y te encuentras con estos rollos, ¿no?, envueltos, ¿no?, en papel de regalo, ¿no?, es como si estuviera abriendo una caja de casi una caja de bombones, ¿no?, o sea que y es realmente fascinante, ¿no?, o sea, yo aquí solamente le estoy mostrando, ¿no?, una de estas cajas, pero realmente en este archivo hay cientos, ¿no?, cientos, no sé si miles, probablemente, de rollos, ¿no?, presentados de esta manera, conservados de esta manera, ¿no?, envueltos, ¿no?, en papel de regalo y con una pegatina, ¿no?, haciendo alusión al año, ¿no?, en que fue realizado. Antes le comentaba, ¿no?, los soportes, ¿no?, todo tipo de soportes, todo tipo de materiales hemos podido trabajar, ¿no?, hemos podido inventariar, ¿no?, en este trabajo, álbumes, antes hablaba de los álbumes, postales, fotografías, ¿no?, todo tipo de materiales, de formatos, soportes, etcétera, hasta llegar a la fotografía digital, porque esto es lo que hoy en día son los archivos digitales, ¿no? O sea, quiere decir que cuando vas muchas veces a un archivo municipal, te dicen, sí, tenemos un fondo de fotografía, pero realmente lo que tienen son simplemente materiales, ¿no?, conservados en soportes digitales que, bueno, difieren mucho, ¿no?, de esos, ¿no?, de esa fotografía analógica, material, ¿no?, que realmente puedes consultar estos materiales. Yo estuve hace poco en un congreso donde se hablaba precisamente de la preservación de este tipo de soporte, ¿no?, y cómo hoy en día ya ni siquiera en muchos casos podemos acceder a la información que tienen estos discos, ¿no?, estos CDs, ¿no?, simplemente porque nos falta la programación, ¿no?, o sea, nos falta el programa para abrir este tipo de materiales, ¿no? Bien, centrándonos en la guía, este es un poco el índice, ¿no?, del contenido de este libro, ¿no?, que les he traído aquí. Había una parte de introducción, realmente hicimos, ¿no?, ese texto que preparamos durante el año 2013. Intentamos hacer un informe lo más exhaustivo posible en relación al propio proyecto, pero luego un análisis, digamos, de las distintas estrategias, de las distintas posibilidades, de las distintas formas y maneras en las que se había rescatado ese patrimonio fotográfico en las islas, ¿no? Desde analizando, ¿no?, por proyectos municipales, proyectos insulares, instituciones, etcétera, etcétera. Abordando también algunos proyectos concretos, ¿no?, como la idea del álbum familiar, hasta llegar, ¿no?, a estas memorias digitales que comentábamos anteriormente, y luego un análisis de cada uno de los archivos, de los fondos, en cuanto a los contenidos, ¿no?, los contenidos que tienen, ¿no?, cada uno, o tenían, ¿no?, en aquel momento cada uno de estas instituciones, analizando y haciendo estudios comparativos, pues, por ejemplo, en ámbitos de biblioteca, en ámbitos de archivos municipales, en ámbitos de archivos insulares, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente,
un informe también, un análisis de los distintos materiales fotográficos que se habían inventariado. Y luego ya en la segunda parte del libro, realmente la guía, ¿no? La guía la guía, ¿no?, que habíamos hecho en este proyecto. Lo que se presenta en el libro es solamente una versión reducidísima, ¿no?, de la información que nosotros recogimos a lo largo del inventario, y que aquí prácticamente se presenta a modo de ficha, casi una ficha por archivo, ¿no? O sea que realmente la información es muy escasa, pero se da la información mínima, por ejemplo, para acceder, para saber, ¿no?, dónde está ese archivo, la dirección, todos los datos, datos de contacto, etcétera, una pequeña historia, ¿no?, de esos fondos o de esas colecciones fotográficas, y una serie de aportaciones en cuanto o de referencias, ¿no?, sobre los fotógrafos que están representados en esa cuya obra está depositada en esos archivos, los materiales más significativos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma de, perdón, una visión o una versión reducida de lo que realmente era o pretendía ser la base de datos. Durante el proceso de redacción, de preparación del proyecto, perdón, hicimos también algunas otras actividades que luego repercutieron en el contenido de la página web, puesto que este tipo de actividades luego pasaron, ¿no?, se quedaban en la página web, como entrevistas, ¿no? Hicimos algunas entrevistas a coleccionistas, archiveros, etcétera, que luego volcamos también en la página. Bueno, ese es a grandes rasgos, ¿no?, una explicación del proyecto que nosotros hicimos en ese momento, hasta el año 2013. En el 2014, como les digo, se presentó, ¿no?, la versión, la edición en papel de la guía. Y lo que nosotros hemos intentado hacer, a diferencia de otros proyectos, ¿no?, como por ejemplo el de la guía de las Islas Baleares, que ellos terminaron y ahí lo dejaron, ¿no?, agotaron, digamos, todo el proyecto, nosotros lo que hemos intentado es continuar, ¿no?, o sea, darle continuidad al proyecto, trabajando puntualmente en una serie de proyectos específicos, intentando darle, por supuesto, continuidad a la página web. Hoy en día, ya lo veremos ahora, tenemos una nueva página web. Intentamos actualizar también la base de datos y retomar algunos de esos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el seminario Archivar la Mirada. En el año 2019 teníamos previsto la celebración de este seminario y tuvimos que cancelarlo por el asunto de la pandemia, y ahí se ha quedado el tema, ¿no? Vamos, con la intención de retomarlo. El proyecto de esa exposición del Archivo Imaginario de la Fotografía en Canarias le estamos dando también una vuelta, ¿no?, para hacer probablemente una exposición de carácter puramente virtual, de eso hablaremos ahora también. Y hemos seguido un poco con colaboraciones con algunos coleccionistas, con algunas familias de descendientes, ¿no?, de fotógrafos, con algunos archivos, etcétera, y también intentando hacer actuaciones directas, ¿no?, en algunos archivos y colecciones, ¿no?, intentando, por ejemplo, inventariar, ¿no?, colecciones, especialmente colecciones de fotógrafos, o incluso acometer algún proyecto también de catalogación de esos archivos o colecciones. En cuanto al inventario, antes no lo dije, pero claro, las fechas de desarrollo del proyecto coincidieron con la gran crisis económica, ¿no?, de esos años, ¿no? Eso significó que el presupuesto que nosotros teníamos asignado se recortó de forma considerable, que finalmente solo pudimos hacer el trabajo de aquí en Canarias, en las siete islas. Que todo el proyecto que nosotros teníamos respecto a trabajar en esa localización de fondos, colecciones, materiales fotográficos en la península, pues se quedó también parada, e igualmente tanto también en archivos y museos, colecciones de Europa y de América. Nosotros estamos trabajando ahora precisamente en la elaboración
de proyectos, ¿no? Intentando ver, buscando financiación, ¿no? Para poder acometer esta parte que falta, que es una parte importante porque va a permitir, digamos, completar todas esas piezas, ¿no? de ese puzzle enorme que es el inventario de fotografía de Canarias. Si entre el público hay algún político responsable de asuntos culturales o algún magnate que quiera financiar estos proyectos, estaría encantado de hablar con él, ¿eh? O con ella. Finalmente, otro proyecto que sí hemos podido acometer recientemente es la Hemeroteca Gráfica de Canarias, que ahora les comentaré. Esta es la página nueva del inventario, es la página actual. En algunos años solamente hemos trabajado en intentar mantener la página web. Como no tenemos presupuesto para nada, a veces en algún año concreto hemos tenido que trabajar durante varios meses para buscar financiación para pagar, ¿no? el alojamiento de esta página, que creo que llega a los 100 euros, ¿no? Pero hemos tenido algunos años que, he estado a punto de pagarlo yo en algún momento para poder seguir manteniendo y no perder la página. En cualquier caso, la página hoy en día nos sirve a nosotros, la seguimos utilizando como un instrumento de difusión del proyecto, un proyecto que ya llamamos, ¿no? Básicamente Inventario de Fotografía de Canarias, y todos esos proyectos sucesivos van a estar, ¿no? metidos dentro de este título, de este término, ¿no? Del Inventario de Fotografía de Canarias. La página web nos sirve, por lo tanto, también de repositorio, ¿no? de los distintos informes, actividades, ¿no? que nosotros vamos haciendo y los vamos incorporando a la página web. En los últimos tiempos también hemos utilizado, también estamos utilizando sobre todo Instagram, ¿no? Un poco las redes sociales, en este caso con Instagram, un poco también para difundir, ¿no? el proyecto, utilizando algunas de las fotografías que se hicieron, ¿no? durante el inventario, y en este caso pues seleccionando breves textos, ¿no? tomados del libro que incorporamos en cada una de estas presentaciones, ¿no? Bueno, en unos días voy a presentar en un congreso que se va a celebrar en Madeira, en Funchal, una comunicación sobre este proyecto paralelo que nosotros teníamos previsto en su momento del archivo imaginario de la fotografía de Canarias, ¿no? En realidad el proyecto, lógicamente, ¿no? Ya lo habrán notado, lo habrán percibido, ¿no? En el título del proyecto nace, ¿no? del título del libro del proyecto expositivo también de Andrés Monroe, el Museo Imaginario, ¿no? que él trabajó desde los años 40 hasta los 60, ¿no? en distintas versiones, y que básicamente repensaba, ¿no? la función del museo, ¿no? Él hablaba de esa idea, ¿no? del museo sin paredes, y sobre todo el uso de la fotografía como medio de reproducción de las obras de arte, ¿no? Ese papel que se le daba a la fotografía, claro, nosotros en este proyecto no ya del museo, sino del archivo imaginario de la fotografía en Canarias, lo hacemos desde repensándolo, ¿no? Desde la perspectiva de la fotografía, ¿no? y además de la fotografía digital, ¿no? desde la perspectiva de la revolución digital y de la cultura digital, y también desde la perspectiva del propio archivo, ¿no? de lo que significa el archivo frente, junto con el propio museo, ¿no? Nosotros, paralelamente al trabajo, ¿no? de identificación y de realización, ¿no? del propio inventario, tomamos una cantidad ingente de fotografías, ¿no? Varias miles de fotografías, pero varias, ¿eh? Varios miles, y buena parte de esas fotografías no las hicimos con la intención de reproducir las fotos, ¿no? Digamos en el plano, sino intentar registrar, ¿no? a través de las imágenes fotográficas
esa esencia del archivo, como veíamos antes, ¿no? El archivo como espacio, pero también los objetos, la objetualidad de la fotografía, ¿no? Que va más allá también muchas veces del plano, ¿no? de la propia copia fotográfica. Lo que yo les voy a presentar aquí ahora son algunas imágenes que formarían parte de ese posible archivo imaginario de la fotografía en Canarias, ¿no? En cierta forma, lo que les estoy enseñando es una especie de colección facticia, ¿no? de materiales, ¿no? De materiales independientes, de materiales cada uno de ellos, ¿no? en un espacio concreto, en unas circunstancias determinadas, pero que simplemente en esta selección, ¿no? que nosotros estamos haciendo para este archivo, estamos recreando una nueva idea de, si quieren, de colección, ¿no? del propio archivo fotográfico. Pertenecerían, a mí me gusta verlo así, ¿no? como serían como objetos, ¿no? de esa especie de un archivo de las maravillas, ¿no? de la fotografía en Canarias, ¿no? Materiales extraños, ¿no? Raros, materiales muchas veces sorprendentes, ¿no? Materiales en los que se incorpora, ¿no? más allá, ¿no? de la propia imagen, un determinado uso, una determinada relación con esa imagen en algún momento del tiempo, ¿no? Estas son fotografías realizadas con algunos de estos materiales, de estos álbumes, ¿no? Álbumes que a veces no son exactamente o estrictamente fotográficos, pero que en algunas ocasiones incorporan también fotografías, ¿no? junto a todos estos elementos, materiales de una colección que ya hoy no existe. Esta colección de José Antonio Pérez Cruz no existe como tal, él murió hace unos años y ese material fue adquirido de nuevo otra vez esta parte de la colección que no había vendido, fue adquirida de nuevo por la FEDAC, ¿no? por el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo imágenes, ¿no? de un archivo absolutamente imaginario, ¿no? Quiero decir, porque probablemente algunas de estas imágenes que estamos viendo, yo dudo mucho, ¿no? que esa caja, ¿no? hecha con postales cosidas siga existiendo como tal, ¿no? hoy en día, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ¿no? nosotros lo tenemos fotografiado y formaría parte, ¿no? de ese archivo, ¿no? de esas maravillas de la fotografía, de la fotografía en Canarias. Teresa, creo que me he pasado un poco, me estoy pasando un poquitito, pero ya queda poco, te lo prometo. Álbumes, ¿no? Álbumes fotográficos que, como les decía antes, han sido, vamos a decir, tuneados, ¿no? intervenidos, ¿no? por parte del propietario o propietaria de los álbumes, ¿no? y como este hay muchísimos, ¿no? muchísimos, realmente un material interesantísimo, ¿no? O sea, tan interesante es las fotografías que están en estos álbumes como los propios álbumes, ¿no? Los álbumes son realmente estructuras de significado también, ¿no? O sea, que aparte, ¿no? del propio hecho, de su propia constitución formal, ¿no? Bueno, sirva esta fotografía, ¿no? por supuesto, de apoyo, ¿no? a la situación que se está viviendo hoy, estos días, ¿no? en La Palma, ¿no? con la erupción del volcán, y sirve también para recuperar esta especie de materiales extraños, ¿no? que de repente nos encontramos en algunos archivos, ¿no? En este caso, el Archivo Municipal de los Llanos de Aridane, en La Palma, donde se encuentra este llamado así álbum del volcán. Es un álbum que hizo, ¿no? o sea, que construyó una vecina de los Llanos, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, en cualquier caso, fue realizado por ella. Ella era poeta y entonces lo que hizo fue redactar un texto que mecanografió, recortó y pegó en cada una de las páginas, un texto, absolutamente alucinante y surrealista, ¿no? sobre el volcán. Aquí estamos hablando de la erupción del año 50, creo que fue, 49, el año 49. Exacto, sí. Y entonces ella lo que hizo fue compró todas las fotografías que se publicaron en aquel momento sobre la erupción del volcán. Las compró todas, o todas las que pudo, y con eso ella incorporó, ¿no? todas esas fotografías al,
al álbum, ¿no? Con esos textos recortados y pegados, mecanografiados, recortados y pegados, de su propio texto, ¿no? Sobre el volcán, ¿no? El libro, el álbum es una auténtica maravilla, ¿no? Un placer para los ojos, ¿no? Bueno, dentro de más materiales, ¿no? Que podrían formar parte de ese, que van a formar parte, ¿no? de ese archivo imaginario de la fotografía, materiales fotográficos que hoy nos sorprenden, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Estas fotografías que eran botones, ¿no? Que se utilizaban, fotografías como botones para la ropa, o simplemente, ¿no? un negativo deteriorado, ¿no? También de ese archivo general de La Palma que antes veíamos, ¿no? De esas placas rotas, ¿no? Como el propio deterioro, ¿no? El paso del tiempo, ¿no? Expresado aquí en esta imagen corroída, ¿no? por el tiempo, por los químicos, ¿no? los elementos químicos de la propia fotografía, se configuran también como una imagen potente, independiente, que va más allá, ¿no? del propio significado de lo que es, ¿no? Es simplemente un negativo estropeado y deteriorado. Los comentarios, las anotaciones, ¿no? Todo esto formaría parte también, ¿no? Por lo menos bajo mi punto de vista, de este archivo imaginario de la fotografía en Canarias. Tiene que ver con el uso que damos a la fotografía, ¿no? La búsqueda de la información, lo que damos, ¿no? Lo que nos interesa de la fotografía, y cómo nosotros también incorporamos muchas veces a través del texto información a esas imágenes. La forma en que se organizan, ¿no? todos esos materiales, ¿no? En esos sobres, archivadores, cajas, ¿no? que comentábamos antes, y en definitiva, la manera en que finalmente acabamos ordenando la propia realidad. No solamente como en el caso que veíamos antes, ¿no? O sea, de cómo el fotógrafo, ¿no? ordena su propio archivo, ¿no? Sino también en cómo. Antes hablábamos de la importancia de los archiveros, ¿no? De los coleccionistas, etcétera, ¿no? ¿Cómo se reorganiza toda esa información, ¿no? ¿Cuáles son los datos, esos datos que le damos, ¿no? para organizar en un sobre unas determinadas imágenes, ¿no? Alguien que escribió, ¿no? Gentes sudamericanas, no sé muy bien, ¿no? ¿Cuál era su planteamiento del mundo, ¿no? o este otro, ¿no? La verdad que la coincidencia de este sobre del boletín salesiano con fotografías de homosexuales en Santa Cruz de Tenerife me parece verdaderamente fascinante, ¿no? Bueno, esto tiene que ver un poco también, ¿no? con esa reflexión, ¿no? sobre lo que es el archivo, sobre lo que es el archivar fotografías, el coleccionar fotografías, ¿no? Y finalmente, y esta vez ya sí acabo, este último proyecto que hemos podido desarrollar en tiempos también de pandemia, ¿no? Este es un proyecto hecho a través del ordenador, ¿no? Es un proyecto que hemos podido hacer precisamente utilizando todos esos fondos, ¿no? hemerográficos publicados fundamentalmente por la Biblioteca Nacional en Madrid, pero también por la Biblioteca de Cataluña en Barcelona, ¿no? Son fondos hemerográficos puestos ya a disposición del público, ¿no? Libres, ¿no? de acceso libre. Y nosotros lo que hemos hecho es este proyecto titulado Hemeroteca Gráfica de Canarias, Imágenes de las Islas en las revistas ilustradas, bueno, revistas y periódicos ilustrados entre 1850 y 1950, ¿no? El proyecto fue financiado por la Dirección General de Patrimonio Cultural, ¿no? de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias el año pasado, y con él estamos dándole forma, ¿no? a una base de datos que se va a llamar Hemeroteca Gráfica de Canarias y que simplemente es el primer paso, ¿no? de distintas y de sucesivas intervenciones que nosotros vamos a hacer en esta línea, ¿no? Es decir, seguir indagando en esta búsqueda, en esta recuperación de imágenes que sirvieron en su momento como ilustración de artículos o de referencias diversas sobre las Islas Canarias, ¿no? El trabajo lo hicimos a través del grupo de investigación que tenemos en la universidad, de estrategias de archivo e investigación sobre fotografía, arte y turismo. Y lo interesante de esto, creo yo, que no solamente
nos interesaba la parte o los materiales o las referencias, ¿no? Las ilustraciones puramente fotográficas, sino que empezamos también, trabajando, recuperando referencias sobre imágenes grabadas, litografías, etcétera, previas, digamos, a la propia fotografía, ¿no? O al uso de la fotografía en los medios, en las revistas y en los periódicos, ¿no? Esta ficha de la Hemeroteca Gráfica de Canarias lo que hace simplemente es enlazar a PDFs, ¿no? Los propios PDFs que tienen las bibliotecas, lo que hacemos es simplemente mandar un enlace, ¿no? Realmente esto es un trabajo, nosotros estamos haciendo aquí un trabajo, ¿no? En este proyecto casi de intermediarios, ¿no? entre la propia institución, ¿no? las bibliotecas y el lector, ¿no? o la persona que esté interesada en localizar determinadas fotografías de un lugar determinado de Canarias, de una determinada persona, etcétera, etcétera, ¿no? O de cuestiones, ¿no? vinculadas con Canarias en cualquier sentido, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ¿no? de realmente hicimos todo un recorrido, ¿no? por todas las revistas, ¿no? Revistas y periódicos de este periodo, y simplemente lo que hemos hecho ahora es incorporarlo, ¿no? en estas fichas, ¿no? que estarán ya disponibles dentro de un par de semanas, supongo, a través de la página web, ¿no? Nuestra intención en el futuro es reunificar toda esta información en una sola base de datos potente que permita unificar, como les digo, ¿no? Unir todos los distintos proyectos, ¿no? que hemos ido realizando e incorporar esa información en una sola base de datos. Este proyecto que hicimos durante el... o este realmente inventario, ¿no? esta localización de imágenes que hicimos durante el año 2020, finalmente pudimos localizar 3.033 imágenes, ¿no? O sea que, bueno, realmente no está nada mal y no, desde luego nuestra intención es seguir completándolo con nuevas búsquedas, con nuevas informaciones, no, incluso ya no solamente de estos materiales digitales, ¿no? de esta información, ¿no? a través de PDFs, sino también con el trabajo con materiales hemerográficos que no estén digitalizados y que nosotros podemos consultar aquí en Canarias, ¿no? En realidad, este proyecto se ceñía exclusivamente a las revistas publicadas en la península y la fase posterior sería precisamente trabajar en todas aquellas revistas publicadas aquí en Canarias y, por lo tanto, seguir completando toda esta información recogida en la Hemeroteca Gráfica de Canarias. Bueno, básicamente estas son las orientaciones y los nuevos proyectos de este inventario de fotografía de Canarias, que a nosotros realmente nos ha servido y nos sigue sirviendo como como un punto de encuentro para posibles proyectos inmediatos y futuros y de alguna forma que sirva también de aportación, ¿no? en relación con ese conocimiento del patrimonio fotográfico regional. Y eso es todo. Bueno, pues Carmelo, muchísimas gracias por haber participado, haber venido a hablarnos de este proyecto. Yo de verdad que te lo agradezco un montón porque había visto la web, conocía lo que habías hecho, pero la verdad que escucharte aquí y ver todo ese trabajo súper riguroso e ingente, ¿no? De 5 años de trabajo. Al nivel que lo has detallado aquí, pues me he quedado bastante impresionada. También escucharte me hace pensar en la necesidad que tenemos, ¿no? de que estos proyectos se mantengan y sean apoyados, ¿no? Ojalá que el proyecto encuentre una continuidad desde un apoyo institucional, por supuesto.
Yo creo que ya a medida que nos vamos haciendo mayores y vamos madurando incluso como sociedad dentro de la imagen, ¿no? Somos cada vez más conscientes del valor de las imágenes documentales y de cómo tratamos esas imágenes documentales. En gran parte habla de nosotros como sociedad, ¿no? Y me parece esencial, ¿no? Que estos proyectos como el que tú desarrollaste y nos has contado tengan ese apoyo y una continuidad y un crecimiento, ¿no? Y por otro lado también agradecerte el subidón que me ha dado ver ese museo imaginario, ¿no? Ese juego ya, digamos, meta, ¿no? Con la materialidad de esas formas del archivo, ¿no? Donde ya hay una reflexión más allá incluso, pero a la vez con un significado muy profundo, ¿no? A nivel pues de lecturas etnográficas y de cómo nos relacionamos con esa institución que llamamos archivo, ¿no? ¿Qué es el archivo? No hay, entramos en cuestiones ya que, ¿no? El propio proyecto genera digamos derivas en el significado que me parecen también una pasada, ¿no? Muy interesantes y súper necesarias, ¿no? No sé si alguien tiene preguntas específicas o quiere hacer alguna intervención. Yo sobre todo eso, agradecerte que hayas venido y que podamos poner esto en común, y porque a veces no hay tanto contacto ni tantos lugares de encuentro y bueno, pues poder hablar también de nuestra propia realidad aquí en Canarias me parecía que era esencial, ¿no? Y tenerte aquí con este proyecto y que nos contaras todo el trabajo, ¿no? No sé si hay alguien que quiera preguntar o comentar algo en la sala. Hola, Carmelo. Te quería hacer una pregunta en relación a un aspecto que comentaste en la ponencia. Referente a, digamos, el peligro, muy entre comillas, de la digitalización, por así decirlo, del material fotográfico. Claro, porque al final los archivos, digamos que hacen una función, como comentaste, de difusión, pero, claro, ¿qué pasa con el material? Es la pregunta que planteaste. Y yo te pregunto qué propones tú, porque claro, en la actualidad, por así decirlo, todo se tiende a digitalizar y digamos ese material, por ejemplo, en referencia a lo que comentaba Teresa Lucena, del material más allá de la propia fotografía, del propio documento fotográfico, el material que está relacionado con esto, por ejemplo, dijiste que de la FEDAC, la cajita que vimos del archivo de, no me acuerdo, de José Antonio Pérez Cruz, ¿cómo es posible que no se conserve algo así, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué propones tú para no perder el material fotográfico, que no quede solamente en un archivo digital? Bueno, la respuesta está en casi en tu pregunta, ¿no? O sea, si le damos la vuelta, ¿no? A ver, yo no lamento si he dado esa impresión, ¿no? De que tenga una actitud en contra de la digitalización, ¿no? O sea, quiero decir, la digitalización nos está permitiendo cosas absolutamente maravillosas, ¿no? Sobre todo en esa transmisión, ¿no? del conocimiento y de la información. Yo lo único que hago es una observación que a veces no lo percibimos. Y les voy a contar una anécdota ahora que yo creo que lo ilustra muy bien, ¿no? Creo que a las alumnas del máster ya se lo he contado, pero bueno, lo volveré a contar al resto, ¿no? Vamos, la insistencia mía es sobre todo en la parte ya digitalizada, ¿no? Quiero decir, vale, tenemos esa imagen digitalizada, pero la preocupación es la imagen original, ¿no? Porque muchas veces, bueno, como lo que yo les decía antes, como ya está digitalizado, pues ya me olvido de eso, ¿no? Lo sigo teniendo en una caja, lo pongo ahí en el rincón de un desván, y cuando vaya a buscarlo dentro de unos años, pues probablemente lo que nos vamos a encontrar es alguna de las imágenes que hemos visto ahora, ¿no? Si no están bien conservadas,
pues realmente la preservación de ese material, al final estamos hablando de un de materiales químicos, ¿no? Y por lo tanto ahí hay una vida activa, ¿no? que si no se dan las circunstancias adecuadas se puede deteriorar, ¿no? Por lo tanto, digitalicemos, pero al mismo tiempo también conservemos, ¿no? Conservemos los materiales analógicos, ¿no? Eso lo hace la FEDAC, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La FEDAC, ¿no? Ellos conservan las fotografías, ¿no? Y al mismo tiempo están digitalizando, pero eso no se está haciendo eso no lo hace la memoria digital de Lanzarote, entre otras cosas porque ese no es su objetivo, ¿no? Quiero decir, su objetivo es simplemente digitalización de materiales de información y ya está. Bueno, la anécdota que yo quería contarle, que siempre la repito porque me parece que es lo suficientemente clara, ¿no? Fue una situación que nosotros nos encontramos cuando trabajamos en La Palma, en uno de los viajes que hicimos a La Palma. Alguien me habló de un señor mayor que tenía una colección de unas ciento y pico fotografías, de finales, todas ellas de finales del siglo XIX, de paisajes de La Palma, ¿no? Era una colección, él solamente coleccionaba paisajes del siglo XIX de La Palma. Fotografías de paisajes. Cuando intentamos hablar con él, bueno, nos contó que las fotos las había tirado, que las había roto, porque las había digitalizado. Que su mujer estaba muy contenta porque le había quitado las carpetas ahí que le molestaban cuando limpiaba el salón de la casa, y que él lo que hizo fue, bueno, como se compró un ordenador, se compró un escáner, digitalizó todo, y cuando ya lo tuvo digitalizado, lo que hizo fue romperlas, las fotos. ¿Para qué quería las fotos? Si ya las tenía con una calidad extraordinaria, ¿no? Que las podía ampliar en la pantalla y le salía una foto estupenda. Bueno, esto puede parecer una burrada y puede parecer un caso excepcional, pero no es el único, ¿eh? No es el único. Entonces, simplemente es una llamada de atención. Es decir, no olvidemos las fotografías. No olvidemos las fotografías. Y la fotografía digital nos lleva a olvidarnos de la fotografía. Gracias. Bueno, felicidades por esta obra tan increíble. Qué ejercicio, qué energía, me imagino, tantos años, qué despliegue. Y qué utilidad realmente estáis poniendo a disposición de investigadores, comisarios. Me imagino la posibilidad de generar tantos proyectos nuevos a partir de conocimiento de estos archivos, que si no realmente pueden dormir allí sin que nadie sepa realmente qué hay allí. En este sentido, quería preguntarte respecto a los contenidos de lo que habéis descubierto. Me pregunto, por ejemplo, sobre el pasado social de la isla, cosas vinculadas con los años 60, 70, reivindicaciones vecinales, cuestiones políticas. ¿Habéis descubierto, has hablado más de la organización del proyecto y menos de lo que habéis descubierto como contenido? Y me intrigaba saber cuáles habían sido un poco descubrimientos a nivel de documentos sociales de las islas. Vale, la respuesta también es relativamente fácil. Lo que hemos descubierto es todo. Todo. O sea, todo eso que comentas, ¿no? Todo eso que preguntas, está en los archivos. Todo. Hombre, hay que buscarlo, claro, pero ahí está realmente, ¿no? Y ha estado durante muchísimo tiempo, tú decías, ¿no? Durmiendo un poco en los laureles, ¿no? O sea, realmente ahí, olvidado, ¿no? Todo ese material. Es verdad que hay como una serie de temas, ¿no? Que se repiten de forma más o menos constante. Hay muchísima fotografía de paisaje, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver también, creo yo, ¿no? con el perfil, ¿no? de las islas como espacios turísticos, ¿no? Quiero decir, cómo se comercializó, ¿no? Y cómo se comercializa se comercializan las islas, ¿no? Como paisajes, ¿no? Que se venden, muchísimas postales, muchísimas fotografías de paisaje.
Tuvimos la bueno, tuvimos no, quiero decir, Canarias tiene la suerte de haber contado aquí con excepcionales fotógrafos extranjeros, ¿no?, que vinieron en el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, a fotografiar las islas, y nos dejaron colecciones y álbumes absolutamente maravillosos. Eso está también en los archivos. Hombre, en realidad no he puesto los contenidos porque es que no tenía más tiempo. De hecho, me he pasado un poco, ¿no?, del tiempo que me habían dado para la conferencia, ¿no? Aspectos sociales están también en la fotografía. Están en la fotografía. Las fotografías te lo dicen, ¿no? Te lo dicen si eres capaz de leerlo y de interpretarla y de leer las imágenes. No hay fondos específicos, ¿no?, de relacionado. Antes hablaba Adrián, por ejemplo, del tema de la guerra civil. Hay muy pocas imágenes de la guerra civil, pero las hay, ¿eh? Las hay. Hay una imagen oficial de la guerra civil, ¿no? Quiero decir, en algunos archivos pues te encuentras de repente con los retratos de los generales franquistas, ¿no?, de Jalón Ángel, por ejemplo. Hay una fotografía de Franco hecha por Jalón Ángel, una fotografía en color, hecha por Jalón Ángel, una fotografía enorme, ¿no?, de casi tamaño de cartel, un metro y pico, y la foto está absolutamente comida por los... O sea, quiero decir, tiene un valor simbólico tremendamente enorme, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? O sea, quiero decir, todo eso está en los archivos. Probablemente lo que no hay es una organización de esa información. Y realmente lo que hemos hecho nosotros es, quiero decir, con este proyecto, ¿no?, que intentamos hacer ahora, ¿no?, del archivo, de este archivo imaginario, es crear, ¿no?, una especie de colección, ¿no?, facticia, porque ese es el término, pero casi podríamos decir también ficticia, ¿no?, porque esa colección no existe, ¿no?, pero simplemente la reunimos, la reubicamos, ¿no?, bajo este concepto, ¿no?, del archivo imaginario. También es verdad que, y esto sí lo estamos sacando, lo queremos sacar también, ¿no?, a través de ese otro proyecto paralelo, ¿no?, de la Hemeroteca Gráfica de Canarias, buena parte de esa información que no está en los archivos, que en algún momento fue destruida, o que en algún momento fue simplemente escondida y no se sabe dónde está, está en los periódicos, está publicada en las revistas y en la prensa de la época. ¿No? Y hay que hacer, ¿no?, todo un seguimiento de ese periodo, para realmente localizar esas imágenes. Desde luego, esa es nuestra intención también, ¿no?, hacerlo en su momento, ¿no?, a través de este otro proyecto, ¿no?, de este proyecto paralelo de la Hemeroteca Gráfica, ¿no? No, tienes que hacerlo a través del micrófono. Apunto una cosita solamente con respecto. Bueno, yo trabajo con Carmelo en el inventario y en la hemeroteca, especialmente en lo último, ¿no? Pero con respecto a esto que estaban preguntando, claro, hay una cuestión metodológica también interesante, ¿no? Se llama guía inventario porque no es guía inventario catalogación, es guía inventario, se queda en el segundo nivel, digamos, ¿no? La catalogación sería como entrar ya directamente a ejemplar, ¿no? Entonces ahí lo que se decidió en ese momento fue iba a haber una serie de descriptores que hiciera un poco de resumen de lo que se veía en cada fondo o en cada colección, que también tiene sus diferencias, ¿no?, si es un fondo o si es una colección. Entonces, bueno, pues tuvimos en cuenta todo ese tipo de cosas para llegar finalmente a esto que estamos hablando, ¿no?, que es el patrimonio, ¿no?, y todo lo que tiene que ver. Entonces, se ven distintos enfoques, ¿no? Por una parte está, como Carmelo ha dicho, todo cómo desde las instituciones públicas o desde las colecciones privadas o incluso desde los fondos privados también, pues se organiza la información
luego cómo la recogimos, luego cómo la volcamos y cómo la describimos, ¿no? Entonces ahí hay varios niveles de descripción interesantes también que van añadiendo capas de significación y que tienen que ver especialmente con la metodología. Y que ahí, por ejemplo, ahora últimamente, hemos tenido mucho cuidado en toda esa descripción, ¿no? De hecho, ahora mismo, por ejemplo, estamos en el debate de los descriptores temáticos, ¿no? Cómo describir pues en este caso la hemeroteca sí que es ejemplar a ejemplar, con lo cual tenemos que ser como muy claros cómo hacerlo, ¿no? Porque no es fácil describir o ubicar una imagen o una colección o un fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues este asunto de los descriptores nos ha llevado bastante tiempo y creo que todavía nos va a llevar un poquito más, por eso lo de un par de semanas, ¿no? Que tiene su cosa, ¿no? Bien, poco que decir, pero... bueno, sí, Lola es una de las colaboradoras directas, ¿no? Especialmente de esta última fase de la hemeroteca gráfica, también lo fue, ¿no? en el inventario. Y claro, yo siempre hablo en plural, ¿no? O sea, quiero decir, porque realmente este trabajo no lo he hecho yo solo, ¿no? O sea, no hubiese podido hacerlo, ¿no? en este tiempo, y siempre lo que he intentado es crear, ¿no? Generar grupos de trabajo, de investigación para hacer este tipo de actividades. Lo que sí nos interesó también desde el principio fue lo que planteaba ahora Lola, ¿no? O sea, quiero decir, cambiar un poco nuestros códigos, nuestro léxico, ¿no? Bueno, casi todos provenimos de la historia del arte, ¿no? Entonces, cambiar esos términos y llevarlos al ámbito de la archivística, ¿no? Que muchas veces se nos queda un poco lejos, ¿no? Y es verdad que no solo llegábamos en el inventario a nivel de serie, no llegábamos a nivel de documento, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, con independencia de eso, ves la fotografía, ¿no? Vas viendo un poco, te haces también una visión de conjunto. Yo probablemente no haya visto esas cerca de 2 millones de fotografías, ¿no? Porque no las he inventariado yo solo, ¿no? Pero sí conozco, ¿no? Un poco los perfiles, ¿no? De cada uno de esos fondos y bueno, lo del tema de este proyecto, ¿no? En el que estamos trabajando, retomando ahora de nuevo, ¿no? del archivo imaginario, es una lectura posible, ¿no? de todo ese material. Es una lectura que a mí también me interesa especialmente, ¿no? Hay otras. Yo me estaba acordando también de otra, bueno, no sé si es una anécdota, pero sí que me estaba viniendo a la cabeza cuando estábamos hablando de la digitalización y de la pérdida del material original, ¿no? Cómo durante un curso con un restaurador y conservador, era un curso además que hablaba específicamente de la fotografía, de toda la problemática de la fotografía, él nombraba que, él decía que la era digital iba a ser la era del gran apagón, ¿no? Decía, el gran apagón de las imágenes iba a venir justo en este momento donde estamos absolutamente saturados por imágenes, ¿no? Era una cuestión muy paradójica, pero desde su punto de vista de la conservación en el tiempo, él planteaba el problema de que las imágenes digitales no nos damos cuenta, pero son absolutamente evanescentes, ¿no? Los CDs estos del señor que digitalizó y tiró sus fotos, claro, esos CDs son mucho más inestables que una fotografía sobre papel, infinitamente, ¿no? Son esa tecnología, aparte de que, como decías tú, se pierden los programas y las máquinas no son capaces de leerla, pero no solo eso, sino que la inestabilidad, digamos, material del propio CD o memoria o memoria flash o lo que sea, es mucho mayor y tenemos como la idea contraria, ¿no? Pensar que salvamos cuando digitalizamos y no es cierto. Cuando digitalizamos logramos difundir y, digamos, aumentar la reproductibilidad técnica, ¿no? de esa imagen, la velocidad y ¿no? el alcance, pero la conservación está claro que es como absolutamente pero esencial, ¿no? La conservación del material original
es algo que sería, es un error enorme, ¿no? Y incluso todo el proceso ahora de las imágenes que son directamente digitales nos plantea también este problema, ¿no? Porque él lo planteaba quizá desde esa óptica, ¿no? ¿Qué pasa ahora con nuestra memoria, que es solo digital, ¿no? Entonces, lo que proponía él era hacer carpetas e imprimir fotos, ¿no? Constantemente dejar huellas sobre papel, porque al final un papel bien revelado y bien conservado es mucho más durable y bueno, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es como llevar las dos cosas a la vez, ¿no? Constantemente, ¿no? Yo, Carmelo, te quería comentar que creo que la realidad de los archivos de la fotografía histórica como que nos ha sobrepasado, ¿no? Y no lo digo, además, por ustedes, ¿no? Que yo creo que dentro de tu propia charla queda muy patente la falta de apoyo institucional que tiene toda esta investigación, ¿no? Constantemente hacías referencia justamente a esa especie de orfandad en la que está pues el grupo de investigación que trata de llevar adelante todos estos trabajos, ¿no? El otro día vino por aquí Agustín Miranda, que es un gran aficionado al tema de las fotografías antiguas de Canarias, que mantiene pues es administrador de un grupo en Facebook, ¿no? que se dedica a difundir ese tipo de fotografías, y se quedó impresionado de que no hubieran como cuatro o cinco personas en el Centro de Fotografía Isla de Tenerife trabajando, ¿no? Solo estaba allí pues Sara, como siempre, con todo ese trabajo que también ella lleva sobre sus espaldas, ¿no? Y él pensaba que aquí tendría que haber pues eso, un equipo de gente trabajando que realmente no hay, ¿no? Ocurre con lo que estás comentando, o sea, que es como si de alguna manera nos sobrepasara, ¿no? Como una especie de tsunami de todo lo que es esa memoria histórica a partir de las fotografías, y que ahora pues nos encontramos en una especie de mar en el que hacen falta pues estas grandes cartografías y estos grandes mapas que ustedes han estado trazando, justamente para que otros grupos de investigadores sean los que se sumerjan en ellos y sean capaces de documentar y clasificar y organizar y comentar todos esos ámbitos de la vida cotidiana que están recogidos ahí, ¿no? Yo lo que te quería preguntar era si no tenías la impresión de que, o sea, me consta, ¿no?, que hay un gran número de coleccionistas privados que ahora mismo están haciendo un gran acopio de fotografías, de copias originales que se encuentran en la red. De hecho, hay una subasta constante, ¿no?, de ese tipo de copias. Hay gran cantidad de fotografías de las Islas Canarias dispersas por el mundo, en Europa, en Inglaterra hay muchísimas, ¿no? Conozco el archivo de Manuel Martín Martínez Val, ¿no?, que creo que está en Estados Unidos y que vi una fotografía de su archivo y me pareció una cosa absolutamente desproporcionada, todo lo contrario, o sea, una gran colección que no está en una institución pública, y que sí que tengo la impresión de que habría que habilitar formas de que todo ese tipo de colecciones terminen recalando en el ámbito de la institución pública, ¿no? O sea, tratar de localizar ese tipo de archivos y tratar de, digamos, de articular modos, ¿no?, desde las instituciones públicas para recuperar todo ese ámbito de la memoria colectiva, ¿no? Yo, cuando empecé a buscar un material sobre la Guerra Civil en Canarias, me sorprendió la cantidad, o sea, prácticamente la imposibilidad de encontrar fotografías en aquella época sobre esto, y la cantidad de fotografías que sí que habían en el ámbito de lo privado y que estaban de alguna manera administradas de una manera mezquina, ¿no? O sea, estaban pues usurpadas, o sea, retiradas de la circulación, ¿no? O sea, ¿crees que se podría tratar de localizar dentro de este movimiento que tú estás planteando todas esas colecciones y todas esas grandes acumulaciones de imágenes, para tratar de, en la medida de lo posible, en un futuro más o menos cercano, derivar al ámbito de lo público? Sí,
Bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho también, porque, bueno, quiero decir, es absolutamente razonable y lógico, ¿no? Y, claro, dos cuestiones como mínimo, ¿no? Lo que necesitamos son instituciones fuertes, o sea, necesitamos centros de fotografía fuertes, necesitamos en cada una de las islas, ¿no? O sea, que sí, incluso a nivel local o a nivel provincial. Pero yo siempre he apostado por un modelo más de regional, ¿no? En el sentido, precisamente para evitar, ¿no?, que comentaba antes, esos desequilibrios entre las islas, ¿no? O sea, vale, muy bien, en Gran Canaria, en Tenerife, en alguna otra isla existe un centro que va a potenciar y que va a defender todo este tipo de cuestiones, pero ¿qué ocurre en el resto? Hombre, a mí también me consta que muchos de esos coleccionistas estarían dispuestos, ¿no?, también a ceder de la manera que fuera, ¿no? O sea, quiero decir que hay muchas maneras, ¿no?, de que esos materiales lleguen también a los archivos, ¿no?, o a los centros. Pero bueno, eso también hay que hacer un trabajo, ¿no? No solamente un trabajo de seguimiento y localización, sino realmente un trabajo posterior, ¿no?, también con todos esos materiales, ¿no? Y que esos materiales tengan el valor, ¿no? Se les dé el valor que merecen. Se les dé el valor que merecen. Entonces, los coleccionistas los tenemos. Las colecciones están. La de Manuel Martín, que es después de la de José Antonio Pérez Cruz en Gran Canaria, ¿no?, hasta el momento de su muerte, probablemente ahora mismo es una de las más completas, ¿no?, y de las mayores de en relación a Canarias. Está en Londres, ¿no?, la colección. Pero ¿por qué? Porque es un coleccionista que lleva años y años y años comprando de forma sistemática todo lo relacionado con Canarias. Existen algunas otras colecciones en la península también sobre fotografía en Canarias. Y yo creo que también habría muchas maneras, ¿no?, de hacer públicas, ¿no?, esos materiales, ¿no? De diversas maneras, ya te digo, ¿no? O sea, sea compra, sea adquisición, sea donación, sea lo que sea, ¿no? Pero existe eso. Claro, lo que tiene que existir son centros y son instituciones dotadas, ¿no? Claro, yo estoy hablando aquí de conseguir 100 euros para mantener la página web. Hombre, si estamos hablando de un centro de fotografía o estamos hablando de una institución dedicada a la fotografía, pues debería tener, ¿no?, tener el suficiente apoyo, no solamente económico, ¿eh?, también político y social para poder desarrollar su actividad, ¿no? Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, ¿no? O sea, entonces, bueno, todo ese material está ahí, ¿no? Algunas de esas colecciones que yo les he citado ahora, de coleccionistas que no están aquí en Canarias, nuestra idea era precisamente completar el proyecto conociendo esas colecciones, conociendo el contenido de esas colecciones. No sé, a mí me dan ganas de preguntar entonces qué acciones se podrían emprender para al menos conseguir la atención o ese apoyo social o la atención de las instituciones para conseguir algo, ¿no?, en este sentido, en esta dirección que se está hablando, porque es algo que me parece absolutamente necesario ya. Yo creo que hay una tendencia histórica, ¿no? O sea, quiero decir, en los 70, principios de los 80, fue cuando se construyó todo, o sea, cuando se hizo todo, ¿no?, lo relacionado con la fotografía en España, cuando se crearon centros de fotografía, cuando se crearon fototecas, ¿no?, en algunos sitios, fototecas que duraron 2 años. ¿Por qué? Porque a los 2 años cambió el político que había apoyado ese proyecto y desapareció la fototeca. Eso ocurrió en Galicia, por ejemplo, ¿no? Se crearon los centros, se crearon las instituciones, se creó una conciencia del valor social, cultural y artístico de la fotografía. La fotografía entró en las galerías de arte, en los museos de arte, en los centros de arte. Todo eso se hizo en los años 80, ¿no? Y todo eso se ha perdido. O sea, se ha perdido porque ha habido una renovación de la generación que hizo todo eso. Y yo creo que ahí ahora mismo estamos viviendo un momento de una cierta incertidumbre, ¿no? O sea, quiere decir que de
de todo eso que se había logrado se está perdiendo. Pero no ocurre aquí solamente, ¿eh? O sea, quiero decir, ocurre, o sea, si te vas a Andalucía, el centro andaluz de la fotografía está, no se sabe ni cómo está, pasó en Murcia, ¿eh? Y ha pasado en otro sitio, ¿no? Entonces está ocurriendo algo, ¿no? Que no sabemos muy bien, que es difícil detectar, pero que está ahí, ¿no? Que es una especie de retroceso de, bueno, ya la fotografía ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y ahora vamos a dedicarlo a otra cosa, ¿no? Y no lo sé, no he profundizado tampoco demasiado en por qué en cada uno de esos casos específicos, ¿no? Ahora mismo, ya muchos de ustedes lo saben, se está trabajando, ¿no?, un colectivo que se ha formado para crear un Centro Nacional de la Fotografía en España. Entonces, llevamos, en relación con otros países europeos, ya lo saben, ¿no? O sea, España es uno de los pocos países europeos que no tiene un Centro Nacional de Fotografía. Pero en relación con otros países llevamos 20, 30, 40, 50 años de retraso, ¿no?, en ese tipo de cuestiones. Un Centro Nacional de Fotografía, hombre, permitiría proyectar todavía mucho más socialmente el valor cultural de la fotografía, ¿no?, y el valor artístico, el valor, ¿no?, en todos los sentidos de la fotografía. ¿Cuál es la respuesta? Yo, pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Que hubiese políticos aquí a los que hablarles, ¿no?, por ejemplo. Bueno, perdón, no sé si aquí hay algún político y estoy menospreciando su presencia aquí, ¿no? Pero bueno, me refiero a eso, ¿no? O sea, quiero decir que es un tema que parece que ya está todo hecho, ¿no?, que está todo hecho y se da por sentado de que, bueno, de que todo está funcionando. A lo mejor no. Yo, Carmelo, te agradezco tus palabras, porque de alguna manera yo creo que este tipo de encuentros vienen un poco a afianzar la idea de la necesidad de apoyar el Centro de Fotografía de Isla de Tenerife como una institución que ya lleva 30 años, ¿no?, o más de 30 años en la isla, ¿no?, y que, los vaivenes de las políticas de museográficas pues hacen por momentos sentir que peligra, ¿no? Hay cierta tendencia transdisciplinar de la que soy partícipe, además, ¿no?, pero no cabe duda que la fotografía tiene una dimensión antropológica y social que no podemos olvidar en ningún momento y que, de alguna forma, comentarios y charlas como las de esta tarde pues nos hacen afianzarnos y redundar en la idea de la necesidad de apoyar y de seguir, digamos, creciendo dentro del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, ¿no? O sea que gracias por tu comentario. Bueno, y comentar que la intención de este seminario es sacar una publicación con las charlas y que también, bueno, tengo esperanza que en esa publicación podamos también volcar todas estas reflexiones por escrito, de manera que es una forma también de sacarla de aquí, del Salón de Actos, y darle una visibilidad mayor y tal vez incluso cuando presentemos esa publicación hacer de alguna manera ponerlo sobre la mesa delante de en este caso, pues no sé, de políticos o de periodistas que puedan conocer esta problemática y no sé, tratar de darle un poco de eco, ¿no?, y de escucharnos, ¿no?, en cuanto a nuestras necesidades como comunidad, ¿no? Y espero que también tenga esta parte de activismo, ¿no?, que podamos darle a esta publicación también, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay que seguir, ¿no?, en esta línea, ¿no? O sea, sobre todo si somos capaces de diagnosticar, ¿no?, cuál es el problema, ¿no?, pues por lo menos hacerlo llegar a quien tenga esa capacidad para resolverlo, ¿no? O sea, que seguiremos adelante, ¿no?, con estos proyectos. Yo vengo un poco en representación del grupo de Facebook Fotos Antiguas de Tenerife, que nombraron a Agustín Pedro Miranda Armas, que es un historiador
muy importante. Y bueno, este grupo pues prácticamente ya llega a las 95.000 personas, ¿no? Es un grupo que se dedica a publicar fotos familiares, fotos antiguas, fotos de fotógrafos, y bueno, pues es una digital, por supuesto, la gente tiene sus propias copias, y desde ahí se hace presión un poco a las autoridades y a los políticos, porque ya le digo, ya son cerca de 95.000 personas, y sus familiares, que son aficionados a las fotos antiguas, las comentan, y incluso le puedo decir una anécdota en el Archivo de la Laguna, el Archivo Rueda, que lo están digitalizando, Manuel Afonso, y tenía muy poca... O sea, le tenían un escáner allí un poquito, y aparte de que ya empezaron a sacar fotos del Archivo de la Laguna y eso, pues el alcalde de la Laguna se ha involucrado y le han mejorado ya los escáneres y todas las fotos que tiene. O sea, él tiene ya digitalizadas unas 15.000 fotos de un archivo de unas 90.000. Y poco a poco, pues, ha ido ya incrementando las fotos que digitalizaba diariamente. Uh-huh. Incluso le van a hacer una página web del Ayuntamiento de La Laguna para que las publique. O sea que se están haciendo cosas para que, y presiones para que la gente sepa que la fotografía antigua es importante. Era simplemente ese comentario. Muchísimas gracias por su atención, don Carmen. Bueno, pues yo creo que ya si nadie quiere preguntar nada más, vamos a ir terminando ya, que ya llevamos aquí 2 horas, bueno, más los que estamos en la charla de Jordana, más tiempo. Muchas gracias de nuevo, Carmelo, por la charla y por las aportaciones. Gracias. Yeah.